Muy buena gente, bienvenidos a este otro video de coaching. Que esta vez va a ser un suscriptor que me escribió y me dijo que está jugando LOL desde cuarentena. No entendí si LOL o Ranked, porque se me hizo raro. A ver, está bien que ya van bastante días de cuarentena, pero bueno, ya está en oro, así que me llamó la atención eso, que tan rápido llegue a oro. Que a ver, básicamente una cuenta, un Ranked, con que ganes más o menos lo mismo que pierdas, podés mantenerla en oro. Pero bueno, me llamó la atención igualmente, gente que juega hace varios años y no llega a oro. Así que vamos a ver, está con Sina support esta partida. No entendí bien qué maineaba porque juega muchos campeones, así que vamos a analizar esto, que salió bastante bien él, pero no la pudo ganar, así que vamos a ver qué le faltó. Spoiler alert de nuevo. Así que bueno, el último video, por cierto, dije que había que llegar a 200 likes y llegó como a 300. Así que bueno, hoy de nuevo, si llegamos a 200 likes otra vez, voy a subir otro video mañana para ir manteniendo así la dinámica. Además, para ver si les gusta este contenido, que parece que sí. Pero bueno, vamos a ver qué sale esta partida. Voy a adelantar esto porque, bueno, acá no están invadiendo nadie. Podría decirlo de cubrir. Cubrir por acá no es la más inteligente porque si te vienen por acá los ves tarde, o si te vienen por este lado también no los ves directamente. Lo ideal es cubrir por acá, ponerle, o tratar de mantener la zona un poco con visión antes. Cosa de que no te maten cuando ya sea demasiado tarde. O sea, que no te agarren cuando ya sea demasiado tarde. Igual no tenían un team para invadir, ¿no? Así que... bueno, a ver, ahí estuvo bien la intención, pero bueno, igualmente lo haces. Pero por ejemplo, eso que hiciste está súper bien para el que recién empieza a jugar LOL, pero te faltó la Q. O sea, con Sina lo que vos querés es stackear almas toda la fase de líneas lo más posible para ya en late ser una bestia. Y lo hiciste, le diste dos básicos, pero te comiste un poco de vida que tranquilamente podrías haber sacado el alma y estar ahora full vida. O sea, el combo de Sina en línea es súper fácil, es básico y Q instantáneo. Porque con eso no tienen tiempo de reaccionar. Y sacas el alma free y encima te cura la Q. Así que le pegas y te curas. O sea, viene bastante bien. Buena esa W. Un poco falsa, diría, pero bueno. Está bien que conozcas ahí los hitbox. Bueno, acá podrías intentar darle un que otro básico Q. O sea, yo con Sina juego muy agresivo. Si no tengo miedo de que el jungla me venga a quedar, que todavía es medio temprano, yo intentaría meter algún que otro básico Q para sacar almas ahí. La Q, ¡ah! La Q, la fallaste. Es que, o sea, con Sina tenés que tirar el, como digo, el básico Q instantáneo. O sea, tiene que ser básico y la Q apenas puedas. Y ahí incluso si no llegabas por rango a la Caitlyn, tenías los tres minions para apuntar. Con Sina a veces por ahí no tenés que... no llegás a darle la Q al campeón, pero podés darle a un minion o hasta una ward. O sea, podés poner un ward y apuntar desde la ward, desde el sentinela, porque la Q la podés tirar a sentinelas. Entonces apuntás desde ahí si no hay minions y te aseguras que le pegue. Bien, seguimos con las almas. No hay mucho que ver por acá, la verdad. Ahí podrías agarrar esa alma con una Q. A ver si lo haces. Oh, bueno, no. No sé si lo intentaste o simplemente quisiste pokear. Pero ahí yo hubiese agarrado el alma esa con una Q. Le pegas de nuevo, bien. Una Q. Oh, bueno. Ay, le das a los minions. Ahí ponerle. Bueno, a ver, eso creo que lo fallaste, pero... O sea, creo que lo intentaste, pero lo fallaste. Sí, en ese caso, bien, pero... O sea, como que metes muy bien los combos. O sea, como que sabes bien cuándo meter los combos, o cuándo iniciar, o cuándo pokear. Pero te falta completar ahí la mecánica de hacer la otra parte. O sea, metes el básico pero no metes la Q. O metes la W pero no metes el básico de la Q. Pero bueno, para alguien que empieza a jugar LOL hace un par de meses. Bueno, un par. ¿Cuánto va de cuarentena? Ya bastante más, pero... Pero bueno, menos de un año, está bastante bien. Lo que sí, lo malo es, no sé, a mí no me gusta particularmente mucho. Oh, acá, la Q, bien. Ahí básico, nice. Bueno, bien, le mantenés el focus ahí. Oh, ¿no tenías la Q antes? Digo, la W antes. Creo que no, ¿no? Nada, porque lo tiró a la Lulu. No la tenía. Buah, un poco lucky. Por ahí si focuseaban a la Lulu de una, que sabías que no tiene escape. O sea, tiene escape de flash, pero que no tiene el salto como tiene Caitlyn para alejarse más todavía. Yo hubiese focuseado a Lulu de una y creo que la mataban, pero... Pero bueno, no pasa nada. Si tenías la W antes, la mataban, pero bueno, no lo tenías. Con esta runa,
aumento glacial, lo que vos querés es... O sea, básicamente Sina tiene tres builds. La de AD Carry, que puede, no voy a decir una porque varía un montón, pero suele ser con este aumento glacial y armarse full... Full daño, puede ser... Es que no, depende mucho. Pero bueno, la de AD Carry que sería farmeando... Que lo malo que no acumulas almas tan rápido. Y después las dos creo que son las más populares, diría yo. Antes eran así, ahora la bufaron un poco de AD Carry y no tanto, pero... Esta de aumento glacial, que es aumento glacial, ralentizar con básicos y armarte letalidad. Que básicamente es primero... acá buena. ¿Tenés la W? La W, bueno, tenías poca vida, ¿no? Era muy, muy risky mandarse ahí. Pero, como digo, tenés la build de AD Carry, que varía un montón, depende de la partida. Después tenés la build de soporte de aumento glacial, que es el ítem de soporte. Y, acá te vas a morir. Exclamación. Si tirabas exclamación ahí antes, o sea, apenas ves a la vi. ¿Y otro lo matan? Lo mata, buena, buenísimo. Si tiraban exclamación igual antes de una, apenas salió la vida del arbusto, bueno, apenas podías, llegabas a verla. La ralentizabas más tiempo, se comía más básico de torre y se moría antes. Y no había posibilidad que te maten, ni que te baje tanta vida. Pero bueno, de vuelta a lo que iba. Que tenés la build de esta, que sería, bueno, la que creo que vas a ir. Que sería armarte ítem de support ahí que rompe wards, que te da letalidad. Ir después un Yumu o un Draktar, full letalidad. Y después ir con lo que necesites, pero básicamente es letalidad y ralentizar con básicos. Y si no, esta es la de aumento. No, ¿cómo se llama? La garra del perpetuo, del aliento de agónico, no sé. La runa esa de tanque verde que te da vida cuando matas a un mini. El Graf, no me acuerdo en español cómo es. O sea, sí me acuerdo en español de España, pero no en latino. Creo que acá es. No sé si es la del agónico o en España es del agónico. Ok, acá. Bueno, se lo llevan. No podés agarrar esos almas. Pero a ver, acá podés hacer algo básico. Bien, básico. Ok, bastante bien. Salió muy bien eso, así que no peleé en block. Oh, sí, peleé. Acá yo me hubiese mandado, Porque está la cata nada de vida. Se come una doble tuya y se muere. Encima estaba Vladdy con... Bueno, no tenía R, pero es Vladdy, así que... Es un campeón que es bastante seguro para seguir. Pero bueno, lo que vengo diciendo, que... bien, cambió esto. ¿Vendiste eso? No, vende esto. Vende esto, please. Véndelo. Ay, no lo vas a vender. Acá la estás cagando, diría yo, con la build. Porque es lo que decía antes, que con la runa verde de tanque sí te armas esto. Te armas el Frozen Mallet, el mazo helado, para tener un montón de vida, ralentizar. Porque necesitas ralentizar... Y no tenés esta runa, tenés la runa de tanque, entonces necesitas ralentizar con el mazo helado. Pero con esto es demasiado ralentización acumulada. El mazo helado de por sí solo no ralentiza. O sea, siendo Rangon tampoco es que ralentice tanto para que sea worth it armarlo perdiendo el daño que vas a perder. Porque no tenés la runa esa. Tampoco vas a ser tan tanque porque no tenés la sinergia de, okay, del mazo helado con esa runa. Acá básicamente estás mezclando dos builds. Ok, buena W. Básico. La Q no tenés, ¿no? No. La Q, bien. Bueno. No sé si lo podrían haber matado ahí. Creo que... No sé si vos podrías haber hecho algo para matar ahí. Por ahí meter un básico más, pero no se iba a morir, así que... Da un poco igual. Creo que si la Jinx hace follow, ahí sí, pero no lo hizo. Tiene precio de ataque la Jinx. Además, esa runa en Jinx, como que no. Pero bueno, lo que digo, lo de la build, sí, en realidad creo que si te armabas bien la build, si te armabas letalidad y lo matabas. Porque pegarías mucho más. Es que esta build no va con esto. De última, si te necesitas, o sea, si no sé, vas por el tercer ítem y sí o sí sabes que necesitas vida porque están one-shoteando o algo así. Pero de primer ítem armarse más helado con la runa esta de glacial, como que no. O sea, básicamente estás inventando una build. Porque la build de glacial es, como digo, letalidad y el ítem este de soporte que te da letalidad y limpias las wards. Que está rotísimo en Sina porque puede... Va, en cualquier campeón en realidad, pero en cualquier campeón que le puedas armar está rotísimo. Pyke, Sina, porque te da infinita visión, o sea... Bueno, no visión, pero te da infinito control de mapa porque te negas un montón de visión. Ahí no sé si le metías esa W con... Bueno, no tiene maná la Jinx, pero... Con un básico, una Q y una R, no sé si no lo matabas.
Porque estaba quieta y es una Lulu, no aguanta mucho. Que la 2 está maxeando la Q y la W. Me gustan estos celos. Y esto que es oro, ¿no? No es como que sea bronce. Bueno, creo que son platas, pero oro, plata. Se está maxeando. O sea, lo que se tendría que maxear es la E. Y se está maxeando las dos habilidades que no son la E. Onda, es como, no vi eso. A ver. Ah, con una R. Okay, ya me parecía que no había mucha acción para ver acá. Bueno, buenísimo esa R. Bueno, a ver, fue un poquito KS, pero. Fue muy KS. Pero está bien. Lo mata. Bueno, bien. Vladimir le chupó un huevo la pelea. O sea, dijo, nah, yo voy a vaquear. Si te matan, lo siento, amigo, pero yo vaqueo. Bueno, vas a sacar el mazo helado. No sé, a ver, esto no me gusta. Encima es que tenés un montón de ventaja. Tenés dos campeones blandos en contra. Que contra campeones blandos la letalidad va súper, súper bien. No sé. La guarda acá está bastante bien. Esta guarda sirve un montón para controlar el dragón. Por ahí un poco más acá, pero bueno, querías guardar rápido. Pero está bastante bien esta guarda. Y el sentido de control acá. A ver, no están tan pasivos. Esta guarda suele ir mejor para cuando el enemigo puede entrar mucho a tu jungla. Pero para Kata, puede servir para que no te vive la Kata. Pero es que, a ver, la Kata va 0-1, la Vi va 0-0. Y la bola de ellos también está en la mierda y es que van a pushear. O sea, esta guarda es buenísima cuando estás en torre y tenés miedo que te diveen. Pero acá, ¿cómo te van a divear? Estás pusheando vos. Ok, ahí. Bueno, metieron la W creo con la Q. A ver, acá tenés casi la Q y básicos. Deberías, no sé, es que con Sina más con esta build, que en realidad si tendrías aliento del abónico tendrías que estar constantemente dando básicos para cargar la runa. Acá, como digo, como estás mezclando builds es raro cómo jugar, pero porque básicamente depende de vos, qué sé yo. Pero la gracia de armarse de aliento del abónico es que vos necesitas dar básicos para cargar la runa. Entonces con más solado ralentizás un montón, tenés un montón de vida, o sea que no te van a matar. Ahí sí, ahí sí que le podrías haber matado, ya estás con tarde. No tenía CR, pero con un básico Q creo que lo mataba. Oh, bueno, oh, lo mata esto. Tenés la W acá. Tenés la Q. Bueno, bien. Ahí, si no usaste la Q para no hacerle KS, bien. Si no, tendrías que estar más atento a la Q. Aunque, no sé, con el KS que le hiciste hablar de ahí, no sé si te importa mucho no hacer KS. Pero bueno. Igual lo mató a la Jinx, así que bien. Por acá van a tirar o intentar tirar placas, supongo. Que sí, es el call para hacer. Sacaron dos dragones. Tienen. ¿Cómo se les complicó esta partida, boy? Tienen dos dragones. Tienen mejor composición de equipo. Todo tu equipo. Bueno, el top lane no, pero casi todo tu equipo va bien. Tienen mejor late game, o sea. Literal, lo único que veo complicado de esta partida es que. Tienen que confiar que el Zed ultea a la Kata porque es el único CC fuerte que tienen rápido para cortar la ulti instantáneo. Pero debería estar ganado. Pero bueno, la ult tuya por ahí sí que complicó las cosas un poco más de lo debido. Porque, a ver, sí es verdad que. No, es que iba a decir no tienen muchos tanques. Pero sí, porque Zed tanquea, Vladdy tanquea. Nah, esta build no era. Ahí bien cambias la baratija. Pasa que, o sea, pensá que si te estarías armando letalidad, ya tendrías el otro ítem completo, que encima es más barato. O sea, tendrías ese ítem y estarías por la mitad del segundo ítem, o casi por la mitad del segundo ítem. Tendrías un montón de daño, tendrías letalidad, podrías estar limpiando wards, o sea que el mapa lo controlarías al 100%. Y es que la Kaylin la hace mierda, porque va 0-1, va 0-2 la Lulu. O sea, al que le haga focus le vas a bajar mitad de bien. Y como digo, no estás aprovechando tampoco el mazo helado cargando la runa esa de tanque porque no la tenés. Básicamente tu runa ralentiza. Ahí rompería eso, pero bueno, no lo viste creo. Pero ves, si tenés ese ward, el ítem ese digo, no tenés solo esto para romper visión, sino que también tenés el ítem. Entonces te pones acá, rompes ese ítem. No sé, yo lo veo muy muy roto ese ítem. O sea, es que poder limpiar wards cada nada de tiempo gratis, o sea, sin... Bueno, gratis porque tenés que comprar el objeto, ¿no? Pero prácticamente gratis está muy muy broken. Oh, no le das eso.
A ver, igual hablando de combos de cine, hay varios. O sea, no, no son complicados, pero sí hay que ser más o menos ocurrente ahí. Pilluelo, arre. Pero uno ponerle estirar la W cuando hay un minion muy bajo de vida, entonces revienta instantáneo porque mata al minion la W. Y cuando se muere el minion explota y se activa el CC instantáneo. Entonces, para no esperar ahí que se quede y que se active, podés darle a un minion que esté muy bajo de vida o matarlo vos al minion, tipo le das eso y le tiras la Q. Entonces se activa este instantáneo. Después tenés lo que digo de tirar una ward y meter la Q. Bueno, nada. Lo que sí. A ver, no vas mal de almas. Tenés 43. Pero podrías tener bastante más, diría yo. Por cómo va la partida. O sea, es que no te pueden hacer nada. Y si vos te pones a tirar. Ok, la ulti. Ah, bien, para asistir. A ver. Bueno, no sé, lo intentaste. Era uno contra dos, estaban los dos full vida, no, no iba a cambiar mucho, pero mejor que nada, supongo que es. Capaz que quería jabón antes para que lo robe. No estaría mal eso. Pero es un poco lo que digo, o sea, podrías tener más almas, podrías tener una mejor build, podrías tener más daño ahora mismo. Y es que aguantar, sí, con el mazo lado tenés más vida, pero es vida que no te están bajando, porque no te pueden bajar vida. Acá, ahí acá. Ahí sí que la... ahí la cagaste mucho. O sea, a ver. Acá hubo varias cosas mal. Primero la accionación a Lulu al final ya es como... guay. Pero acá ponele... ¿La Jinx le pega eso? No, la Jinx le pega la W al minion. Pero igualmente ahí la Jinx ves que se está mandando. Que la Kayle no tiene maná. Y que la Jinx tiene mucho más daño que la Kayle. Entonces vos te vas para atrás. O sea, acá tenés que estar acá vos. Acá, y más con la ult que tenés que te hace tanque básicamente. Y ralentizás un montón. Acá tenías que estar vos por acá más o menos, pegándole básico a Kaelin, la Q a Kaelin, o si querés curar, bueno, te pones atrás de Jinx y le pegas la Q. Pero la W tenés también, y la extenuación a Lulu, a ver, Lulu no pega y encima está ceseada. En todo caso a la Kaelin, pero no tenía más nada, así que tampoco hacía falta. Pero ahí tranquilamente podrían haber matado. O sea, tu Jinx está pilladísima, podrían haber aprovechado eso y matar super fácil. Acá, bueno, por ahí te falta dar más básicos. Sina es un campeón que tiene que dar muchos básicos, porque literal es en lo que se basa el campeón. Por eso por ahí letalidad es un poco mejor, porque pegas más y te sentís más confiado de... A ver, con esto también, porque ralentiza mucho y es como, bueno, le pego un básico y no me va a alcanzar. Pero con letalidad, no sé, a mí por lo menos me gusta, porque es como, bueno, le pego un básico y le hago buen daño. O sea que no me va a venir a matarme porque lo va a asustar el daño que le hago. Pero bueno, a ver, acá pusieron. Siguen pusheando. Y deberían ir. Bueno, podrían sacar un dragón que es medio risky porque ellos vaquearon y ustedes no. Pero sí, porque ya tienen vida. A ver, acá. No lo sacan ni nada. Cagadas. Ahí se van a mover todos. A ver, es lo que decía. Era muy risky eso porque ellos acababan de venir de base. Ustedes no habían vaqueado. Y es que fue Overstain. O sea, ahí lo que estuvo mal es hacer tanto Overstain. O sea, una vez ya habían tirado esto, pusheado esto. Ya está, podían vaquear. Pero, y si vaqueaban, ellos no llegaban a estar por dragón ya cuando ustedes estén vaqueando. Ya vaqueaban, ustedes venían directo al dragón. Y lo hacían porque venían con todo el oro que tenían, que debe ser un montón. Pero tardaron demasiado en pushear esto, llegaron hasta acá, después los persiguieron. Y ahí en todo ese tiempo ellos sabían que estaba saliendo dragón y o vaqueaban y lo perdían, o hacían eso y se morían todos y lo perdían. Que bueno, hubiese sido mejor vaquear y perderlo, pero... espérame. O sea, hay que saber cuándo vaquear, porque si no, sobre todo si sale un objetivo importante como un dragón, un heraldo. Heraldo, ponerle que no tanto, pero un dragón y un barón. No, lo peor que puede pasar es hacer un overstand que, o no, o que estén todos sin maná, sin vida y no puedan pelearlo, o que los maten a todos en una pelea. Con desventaja, o sea, teniendo pudieron tener ventaja, pelearon en desventaja porque no fueron a comprar a base con el oro que tenían. Igual acá la build de nuevo, es que la build es muy mierda. O sea, esto es algo que le pasa a mucha gente, que no se sabe qué buildear. Y por ahí sabe qué objetos armarse, pero no sabe el orden o... De vuelta, ahí faltó la Q, pero bueno. Por él sabe qué objetos le vienen bien al campeón, pero no sabe cuándo, ni por qué, ni en qué orden. Acá esto te vas a armar...
no sé, que ni siquiera se está armando el grial. Lo que sí se le suele armar antes, en realidad, a Sina soporte. Si querés jugarla muy soporte, y creo que en esa época se usaba con hasta con Aeri. Pero después se dio en cuenta que mejor letalidad. Era grial, que bueno, pegás con la Q y encima curás y acumulás curación para después curar más, etc. Pero acá no sé si armarás pebetero redención, pero las dos vienen bastante mal. O sea, la P muy bien a Sina, no le viene. Y acá los van a matar a todos. Urgot ya se está fiando un montón. Pero no sé, ahí. A ver, no sé qué falló. Bueno, sí, falló que siguen haciendo Burstend, pero. No falló nada mecánicamente tuyo por ahí, pero ya con tu build podrían tener mucho más ventajas. La línea de ustedes la estompearon, pero la ponieron estompeado muchísimo más. Y con eso ya en este elo desmotivas un montón, o sea que. La luz ya debe estar tilteada porque a 1-3. O sea, ahora por ahí no porque están remontando, pero hace un rato. Y si encima en vez de vivir 1-3 iba 1-5 y la ADC iba a 0-3, ya está, la partida estaba ganada porque estos ya estarían flameando, gritando, pidiendo surrender, llorando. Acá les hacen esto, no sé si no tienen visión o. No tienen visión. Bueno. Un vano minuto 21. Están capitalizando un montón ellos igual. O sea, el overturn acá fueron directo al dragón. Acá fueron directo al Baron. No son tan tontos como uno pensaría. Lo van a matar. Creo. Sí. Va o no sé. Sí, lo mata. Capaz que le metía la culo y se salvaba, pero no. No tenías ulti. Oh, sí tenías ulti. Ahí podrías haber ulteado, ¿eh? Ahí creo que si ulteabas a la Kata la mataban. Bueno, igual Zed, a ver, no jugó la partida prácticamente todavía, pero. Pero errores tuyos ya va, lo de la build. Podrías tener muchas más almas de las que tenés. Podrías tener. La botlane de ellos podría ir mucho peor de lo que va. Y tu ADC podría ir mucho mejor también. Bueno, acá tienen todavía dos dragones a uno. Básicamente acá lo que hay que hacer es, cuando pasa esto, aguantar el Baron y tratar de pelear el próximo dragón. O escalar, sabiendo que tenés un Vladimir, escalar. También un Vladimir Jinx. Podés escalar si vas en pebetero. Tu pebetero encina. No, gente, no sean pebetero encina. Si querés un campeón que sea que haga esto, o sea, que bufee al ADC con básico, o sea, los básicos del ADC. Piquea un montón de cosas que tenés. Tenés Lulu, tenés, no sé, Soraka, tenés Janna, tenés Nami, tenés un montón de campeones. Ahí la ulti creo que lo usaste para daño. La ulti de Sina no es buena para daño. No pega una mierda en early, por lo menos. Es para. A ver, a menos que sepas que vas a matar a alguien, pero para pokear no, porque no pega nada. Y tiene un montón de CD. O sea, tenés que guardarla para los escudos. Y más sabiendo que salía de dragón. Pero lo que digo, o sea, si te querés armar un campeón que. Si querés armarte PvP en un campeón, no vayas a Sina. O sea, anda, como digo, Nami, Janna, Soraka. ¿Escuchaste eso? A ver, es que. Tenés mucha ventaja, vas 2-1-4. Y en esta TF vos estaban peleando acá, que sí, a ver, esta pelea no era inteligente para nada. Vamos, que era uno más, pero igual, qué sé yo, estaba por salir dragón. Bueno, esta estaba uno de vida, nada, así, no era una mala pelea de hecho. A ver, el problema fue Urgot, que estaba muy fiado, pero ni siquiera estaba. Pero a ver, acá esta pelea. Primero que antes gastaste la última, pero en esta pelea vos te fuiste a farmear acá haciendo el support. Y todavía no hiciste nada. Diste un básico. Y te vas. O sea, en toda esa pelea, están siendo el que mejor va prácticamente de tu equipo. Que no sé cómo irán de oro. 6.300. Bueno, no sos el que más oro tiene, sos el soporte. Sos el que menos, de hecho. Pero tenés bastante más oro que la Lulu. Y en toda esa pelea, lo único que aportaste vos fue un básico. O sea, un solo básico. Que encima no pega una mierda porque te estás armando una build rarísima, pero. Pero a ver, el LoL no es solo tener ventajas, sino saber aprovecharla, porque si fuera solamente ganar línea, vas un, no sé, un Xerath, ganás todas las líneas y ganarías todas las partidas, y no. Con. Cosa, la gracia es saber aprovechar las teamfights, saber aprovechar el LoL rotando, saber aprovechar. Evitar el jungla enemigo, denegar, etc. Pero, o sea, ahí diste un solo básico y no.
Acá ponele que te estás alejando mucho, tenés que dar más básicos, sobre todo con esta. O sea, primero deberías elegir si querés jugar la Sina de aumento glacial con letalidad o la Sina de aliento del agónico y tanque. Ok, no lo creo que lo maten. El Urdo es Dios. Pero cuando ya decías eso, tenés que elegir cómo jugar. O sea, si querés burstear con letalidad o si querés esta build de ralentizar, tenés que estar todo el tiempo dando básicos. O sea, no puedes estar sin dar básicos. O sea, no puedes estar al rango de alguien sin dar básicos. Y tenés un montón de rango, tenés. Bueno, no me sale el alcance total, creo. Sí. Ok. Sí, tenés 675 de rango. Es que tenés literalmente más rango que Kaylin. O sea, Sina es uno de los campeones que más rango tienen de juego, si no es el que más. Así que, bueno, Kogma con la W tiene más, creo, pero está ahí entre el top 3 de campeones con más rango del juego. Y el básico es bastante fácil de pegar. Así que, mala idea, ¿no? Mala idea. No te muevas a melee tampoco. La W, no sé si la, no la tiras. A ver, ahí como que ya estás confundido. A ver, está bien que estás probando el campeón, creo. No es un campeón que uses, de los que más uses. Pero igualmente. O sea, por eso cuando un pro player prueba un campeón no fidea tanto. O sea, sí va a fidear porque está jugando con challengers, pero no fidea tanto como si un oro se pone a probar un campeón. Porque, a ver, si tenés un campeón de rango que no aguanta mucho, no hace falta que te pongas a melee. Después acá, ahí sí diste básicos, ahí otro básico. Tardás un montón en dar básicos, sí. Pero te pones a melee, te comes mucho daño, no pueden hacer mucho después. Y bueno, las W que estabas tirando súper bien en línea, en el late que es más fácil pegar que en línea, como que dejaste de pegarlas, pero bueno. Uf, es que esta build me duele. O sea, es que está mal por donde lo veas, porque si tuvieses aliento de agónico, como decía antes, estaría bien el mazo lado, pero esto ya sería una mierda, porque tendrías que armarte otra cosa. Un Black Cleaver o para tener más vida, una cuchilla oscura o algo de eso, pero así ni curás mucho, ni pegás nada, ni aguantás mucho tampoco. Es como, tenés un poquito de todo, pero no sirve. A ver, ahora que hacen, tienen dos dragones a dos, acá matan casi de nuevo. El Vlad, es que... Bueno, el Vlad y carrea, o sea, si no, ahí por ejemplo se pusieron a romper wards cuando tranquilamente podrías haber ayudado en la pelea. Y es que si acá lo matan, en parte es tu culpa. O sea, vos tendrías que estar con el Vlad y ahí no sé dónde fuiste a farmear, creo. O no sé dónde te quedaste, pero... Pero tenés que entender tu campeón. Si no es un campeón que ralentiza con cada básico que pega con esta build. Y cura con bastante... O sea, cada poco tiempo. Tiene un CC y pega decente, ponerle con un montón de rango. O sea, básicamente lo que tenés que estar haciendo es dar básicos constantemente para reiniciar la Q y tratar de aportar la mayor cantidad de Qs posibles en las peleas. Pero si te quedas atrás farmeando o guardeando esas cosas, o sea, cuando hay una pelea, no estás aprovechando ni al 10% del campeón. Pero bueno, a ver, ahora básicamente lo que tienes que hacer es aguantar que Urgot... Primero sacar el shutdown de Urgot, que todavía lo podrían sacar porque no va mal, o sea, este es unir 7 veces, bueno, 8. Pero bueno, ahí sí, ya la están cagando un montón, pero... Lo que tenían que hacer acá es buscar el shutdown de Urgot con el Vlad y que pega un montón. Y decirle para que salga un Sonia o algo de eso. Y tratar de remontar, o sea, de matar al Urgot y ahí remontar. Porque todavía faltan dos dragones para que esto esté perdido. Y no va mal, porque tiene mejor equipo en late. La carta tiene 120 mínimo. Lo que sí le acabó mucho ya ahora es tu build. O sea, tu build es bastante mala. Porque básicamente, como digo, no aporta nada. Casi mata al Urgot. Acá, y no, esto lo podrían pelear, pero claro, estaba casi muerto. A ver, esto sí que está mal, o sea, o iban todos a... O iban los cuatro a pelear eso, y así en un 4 contra 5 y que salga lo que salga, o no iba nadie, pero... Pero eso de que se mande a uno... Por ahí lo podían pelear, no sé, no era lo ideal, o sea, en lo alto iba a salir muy mal. Pero en este elo 4 contra 5 lo podés llegar a ganar relativamente fácil. Y ahí, por ahí lo hacían. La Kaylin está en la mierda hoy. Tiene muchos minions, pero uno o dos. Casi ya se está tilteadísimo. O sea, no está aportando nada. Acá sí que van a sacar tercer dragón. Ahí sí se va a empezar a complicar. Vos ahí farmeando. Tenés 90 almas. Es que, a ver, no va mal, pero con lo bien que ibas, podrías tener más almas.
Ok, a ver. Acá lo escuchan. Acá nada, porque hay que aguantar nomás. Son. Son uno menos ellos, pero no pueden pelear. Acá tienen simplemente dejarlos aquí ahí. Tienen Baron todavía. Bueno. A ver, que pusieran esto. Esto por ahí es hasta worth. Bueno, mata. No, falló la ulti el Vladi, eh. Mata es que la pega demasiado la cata. Va, aguanta un poco el Kha'Zix en realidad. Pero bueno, si todos pelearon y mataron a tres. 3 por 1 es worth it. A ver, acá. Acá vaquean, please. O sea, tardan mucho en vaquear y es que les están tirando inhibidor, tienen que vaquear de una. La base, se está tirando literalmente. Si el Cell pudo. Bueno, tiró teleport, pero a ver, el teleport son 4 segundos más tarde, más temprano que vaquear. O sea, 4 segundos después que el Cell tenía que haber llegado todo. Oh, no le pegaste eso. Ahí te vas a defender, que bueno, en esta situación no sé si está mal. No, mata a tu equipo, bien. No sé si está mal porque hay que defender, alguien tiene que defender. Pero como que está muy perdido con tu campeón, con la build y cómo jugarlos ahora. Como que en línea sabías todo lo que hacer, pero acá ya estás bastante perdido. O sea, no tiras las Q, no das básicos, o sea, no puedes jugar sin no dar básicos. Bueno, a ver, lo malo que tienen tres dragones infernales. Si sacan el cuarto, esto se perdió. Pero si ustedes lo sacan, pueden remontar. Se perdió porque la Kata tiene una R y va a matar a los 5, o sea, literal. Con 4 dragones infernales. Bueno, es que vas a sacar Black Cleaver, ok. Bueno, te salvas con la E. No sé si hacía falta Flash, pero por ahí sí. Yo hubiese tenido extenuación más que Flash. De última la mataban, pero. Ok, acá pelean. En ese R no tenés R. Es que acá te alejas mucho. Como que no ves mucho el mapa o no ves lo que está pasando. Acá creo que si vos te quedabas, es que de vuelta no. Es que a ver, acá pasó lo mismo. Primero te habían atrapado a vos. O sea, acá te habían atrapado a vos. La Lu te estaba agarrando, te estaba persiguiendo a la Kata. Como digo, no hacía falta flashear. O sea, con esto ya estabas bien. Si te das una extenuación, ya estabas bien. Sos relativamente tanque con esta build. No te pega una mierda la Kata. Acá, ves un. No hay un teleport. Pero ves que Vlad y con Zed están flanqueando, caminando, y vos seguís yéndote para atrás. Cuando ves que hay dos personas de tu equipo acá. Que ahora no te digo que te mandes, pero quédate por acá con el equipo, no te pongas acá. Acá Vlad ultea la Kata, no está mal. Y es que mientras pasa todo esto, vos estás acá haciendo nada. Y recién ahí te das cuenta que tenés que llegar. Después de tomarte 3-4 mates, cuando acá ya habían matado a la Kata, y esto se podía ganar 100%. Porque acá eran un 5 contra 2. Sí, contra 2, porque la lucha acá no iba a hacer más nada. Podía ser un 5 contra 2, pero es que acá llegaste y de hecho no diste un básico. Una Q, no diste un básico todavía. No diste un básico todavía. Hay un básico solo. Y extenuación y te vas para atrás. Es que, y la extenuación cuando ya están todos muertos. Como digo, no. Tenés que entender tu campeón. O sea, con Sina si jugás tenés que ser útil en las teamfights con básicos y las Q. No podés estar siempre atrás o no haciendo nada. O vaqueando o farmeando, así. Y a ver, cuidaste bien el KDA. Tenés buen KDA, pero ¿de qué sirvió? De que hubo un montón de teamfights donde literalmente fuiste el que menos aportó. Cuando tranquilamente podrías haber sido el que más aportaba. Y es que ahora es como digo, ya ahora no pegás, tanqueas, ponele, pero ni siquiera mucho. Pero no pegás, no curás, no tenés particularmente mucho CC porque ni siquiera das básicos. Y es como, a ver, la perdiste y sí saliste bien, pero no hiciste nada en la partida realmente. Saliste con buen KDA y nada más, o sea, no aprovechaste la ventaja que tenías en línea. No seguiste denegando lo mal que iban ellos, que podrían haber salido mucho peor de línea. Te buildeaste 3 builds en una básicamente, y no está bien eso porque no es que tenés el potencial de 3 builds, no tenés el potencial de ninguna. Así que, bueno, eso es un error que hace mucho en lo bajo, no se saben qué buildear y no entienden cómo aprovechar de su campeón una vez pasa la fase de líneas.
Así como gente, espero que os haya gustado. Acuérdense de esos ricos likes, seguirme en Instagram y Twitter. Que bueno, voy a estar siguiendo, o sea, voy a seguir haciendo más coaching de estos hasta que mando internet por lo menos. Y después ya por ahí subo más videos y menos coaching, como siempre fue el canal. Así que un saludo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video.